¿Qué onda, mochileros, fotógrafos, mochileras, fotógrafas? Estamos en otra emisión, para otra sesión, aquí en Metro Valderas, dentro de la Ciudad de México. Vamos a hacerlo esta vez con Ana Galván. Algunos ya la conocen, algunos otros no, así que ella es una chica que emite en radio, que es modelo y aparte ya tiene su canal en YouTube. Ahí por si la quieren seguir. Exactamente. Vamos a realizar una breve sesión de fotos y entonces estamos buscando un lugar donde vamos a hacer una sesión, porque donde íbamos a entrar no nos dejaron, así que valió pura madre. ¿Qué tipo de sesión vamos a realizar? Vamos a hacer un book porque lo necesito, porque pues soy actriz y pues para mi carta de presentación. Eso. ¿Y ya? Ay, bueno, y también porque me gusta mucho, como que, la verdad, uno de mis pasatiempos favoritos es posar para las fotos. Y pues él ya había realizado una sesión con él y pues me gustó. Y pues otra. Queremos otra. Pura calidad aquí, pura calidad. Bien, entonces ya encontramos lugar. Estamos en una pared no lisa porque tiene bordes. Pero ya encontramos lo que, más o menos a lo que ella quería para empezar a hacer la sesión. Lo que voy a estar haciendo es probar también el flash. Vamos a estar jugando como con lo que la otra vez les estaba diciendo, esta vez con las sombras. Si pueden ver, tenemos sombras de un árbol. Con eso vamos a estar jugando ahorita, que nos va a ayudar a que no le lastime tanto la luz del sol. Porque si ven, la luz está casi directa hacia el rostro en esta posición, ¿vale? Así que sin más preámbulo, vamos a empezar con esta sesión. Bien, lo que aquí he estado haciendo ahora sí, estamos usando el flash. Tengo el flash 1 sobre 16, ya que está ayudando a que la imagen y el fondo se contrasten más. Mucho más, y ahora sí que el brillo y la sombra se acomodan en cierto punto de que no se ven ni muy brillosas ni muy sombreadas. Y lo tengo 1 sobre 16. Intenten hacer entre 1.8 para arriba, 1.16 y 1.32. Como tengo el de la cámara, si no cuentan con tantos recursos, intenten utilizarlos, pocos que tengan, para que las fotos salgan interesantes y únicas. Como lo acaba de decir ella, me quitó la palabra. Así que continuamos con la sesión. Acabamos de cambiar un poquito de locación. Tenemos, como ven, esa gran estatua de allá atrás. Tenemos naturaleza del otro lado y a la modelo de este lado, así que vamos a intentar aprovechar a la modelo, las sombras y el fondo maravilloso que tenemos atrás, ¿va? Así que síganme, los buenos, ok, síganme. Bien,
Como ven, estamos en otro tipo de fondos, en este caso verdes, estamos utilizando. Aquí van a tener que cambiar lo que es el balance de blancos, utilizar entre amarillo, rojo, naranja, para que la foto no te salga azul, no te salga muy verde y la modelo te salga al color que es en su totalidad de piel. Así que les recomiendo eso, que si van a usar muchísimas sombras, bajen ahora sí la velocidad y dejen el diafragma abierto para que mantengan el desenfoque con total desenfoque y puedan hacer las fotos muy chidas. Síganme los fotógrafos. Si la gente te llega a reconocer, si la gente llega a saber de ti, tienes que ser como empezaste, humilde, trabajador, consistente y amable con la gente, porque vas a chocar y vas a echar en quiebra todo lo que lograste. Es lo mejor que te puedo dar como consejo si quieres triunfar en este mundo, en estos medios, y echarle ganas. ¿Algo que quieras decir, Ana? Pues que casi quería llorar. No, que estuvo muy padre la sesión. Ojalá que les gusten las fotitos. Síganlo a él en sus redes y a ella también. Sociales. Yo acabo de abrir mi canal. Es algo muy diferente a lo de este Herrera Play. Yo ¿A me lo dedico de este más Herrera Play? A lo a de Herrera Play. ¿Este Herrera Play? Oye, tranquilo. A lo de Herrera Play. Yo hago entrevistas y cosillas así más... pues sí, un tanto más relax, pero más como de información. Pero dense una vuelta y ya si les gusta, pues igual suscríbanse. Y a él síganlo en sus redes sociales, le dan mucho amor a las fotitos mías que vaya y a, también. A subir. Las van a tener también en sus redes sociales, sí. Para que se den una vuelta por su Instagram y su canal de YouTube. Allá la van a conocer, ella es muy buena persona, es genial en lo que hace. Ay, gracias. Y creo que ya es todo, creo que ya... Que nada, pues ya terminamos. Estuvo relax, no nos tardamos mucho tiempo y fueron 5 cambios. Sí, no caminamos mucho tampoco y mis piecitos van a llorar al ratito. Pero bueno, ya terminamos. Les mando un gran abrazo a todos aquellos que me han estado viendo, que me han estado apoyando en esto y me han seguido desde el principio. Qué bonito, qué chido. Y pues nada más, los quiero, cuídense. Un gran abrazo, besos a todos y a todas. Nos vemos en otra emisión de sesiones. Chao, chao. Ay, qué bonito. Qué chido. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason.